La producción de Venga la Alegría integró a Anet Kuburu y Brandon Peniche a la conducción del programa, pero el público no está conforme con los famosos, pues ha escrito mensajes muy claros en las redes sociales del programa. Tras la salida de Ingrid Coronado, los internautas opinan que el espíritu del programa solo son Tania Rincón, Patricio Borghetti, Vanessa, Claudio, Quirarte y Mariano. Los demás son rellenito y muy malo, creo que su audiencia se verá reflejada había más talentos de dónde escoger. El programa estaría súper bien sin el relleno, la foto del Chapo que demuestra le gustaba bailar y con pistola de diamantes los usuarios incluso piden que Ingrid Coronado regrese al programa, aunque la conductora se fue por decisión propia. No había necesidad de que entraran más conductores con Vanessa Claudio, Tania Rincón y alguna de las otras es suficiente, con el pedante de Peniche y la Kuburu se torna aburrido, la peor versión de la familia VLA. Mucha gente de relleno, ya no tiene la chispa que llegaron a tener. Se ven forzados a querer empatizar con el público. No me agradó este cambio, el Peniche pasó esos días tan X, no se notó su presencia y eso que lo dejaron de titular en la sala injustamente, lo que es estar palanca y no tiene talento, ni